presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es la periodista, analista político, analista de medios también, una gran amiga. Gracias. Es Luisana Colomina, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Mm-hmm. Profesora, de verdad que, bueno, para nosotros aquí en Punto de Encuentro es muy importante su participación, tomando en cuenta los últimos acontecimientos. Pero antes, yo la invito a que veamos esta entrevista que le hizo el periodista Jorge Gestoso a nuestro canciller Jorge Arriaza, gracias pues a nuestra cadena hermana Telesur, que contribuyó para que tuviera lugar. Adelante. Bueno, definitivamente tenemos algunos problemas técnicos con esta entrevista que fue grabada hace algunas horas para el canal hermano Telesur. Pero sin más preámbulos, profesora, bueno, bienvenido una vez más. Gracias. Y un saludo a la Universidad Bolivariana y a todo su colectivo. Y a sus estudiantes. Sus estudiantes, profesores y trabajadores. Muchos de los cuales, por cierto, trabajan aquí en Venezolana de Televisión. Sí, esos frutos ya se están viendo. Están en todas partes los muchachos y muchachas de la Bolivariana, a pesar del cerco mediático que hemos tenido nosotros, que hemos estado en el ojo del huracán mediático desde que fue creada la universidad. Pero ahí están nuestros frutos, pues. Qué bueno. Sí, profesora, señor. ¿Cómo ha visto la cobertura que se le ha dado a la posición de Venezuela en el seno de las Naciones Unidas? ¿Cómo la percibe desde las agencias internacionales y desde las redes sociales? Sí, bueno, primero debo decir que yo también felicito al canciller Jorge Arriaza por el discurso que dio ayer, ¿no? Un discurso muy valiente, muy transparente y muy pertinente, porque él dio un paseo por todo lo que hemos venido sufriendo, padeciendo desde Obama para acá. Y bueno, prácticamente denunció ante el mundo toda la guerra de la cual no solamente es víctima Venezuela, sino los países que de alguna manera se han enfrentado a ese poder. Sin embargo, fíjate, qué lástima, ¿no? Que las redes sociales, por ejemplo, ayer le dieron más importancia a María Gabriela Chávez que al propio canciller, ¿no? Ah. Eso es para que vean cómo opera, ¿no? Cómo opera la cartelización de las redes sociales y de los medios de comunicación. Había que banalizar la posición de Venezuela, sí, como sea. Totalmente lo banalizaron porque María Gabriela hizo un gesto absolutamente normal de tomarle una foto al canciller y entonces se fijaron en un teléfono y tal, y eso fue lo que más rodó por las redes ayer, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que arremeter muchísimo, ¿no? Tenemos que siempre como que picar adelante en ese tipo de situaciones, porque era muy importante la participación del canciller Arriaza ayer en medio de todo el ataque que ha generado Donald Trump de una manera violenta contra varios países, pero básicamente contra Venezuela, para nosotros no han cesado las medidas en contra de funcionarios, de sus familiares. Ahora se sumó Canadá también. En fin, hay un concierto imperial, ¿verdad?, contra un país como Venezuela, que nunca se ha metido con nadie, que desde las guerras de independencia nosotros no tenemos una situación bélica, ¿no? Y evidentemente que hay una arremetida contra el presidente Nicolás Maduro y contra todo lo que suene a una posición enfrentada a esos poderes imperiales, y que lamentablemente encuentran en las corporaciones mediáticas, como hablábamos en el corte, una plataforma muy peligrosa, ¿verdad? Que yo diría ni siquiera es de cerco mediático, es de manipulación, porque el cerco mediático es otra cosa, ¿no? Se le define como que se cierra toda posibilidad de información. Aquí el cerco mediático está traducido en una gran manipulación. Es lo que se está diciendo al exterior de lo que ocurre aquí en Venezuela. Y
algunas técnicas que han venido utilizando. Yo te traía algunas, se me salió lo de profesor y te salí algunos papeles aquí, para hablar un poco de eso, ¿no? De cómo el imperio norteamericano también ha hecho del periodismo y de la comunicación su aliado, ¿no? Desde el siglo antepasado, cuando se inventaron guerras, se promovieron guerras donde no las había, en el caso de Cuba, y otras guerras que han venido después y que han tocado tanto a América Latina como a Europa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, informar a nuestro pueblo sobre lo que está ocurriendo y tratar en lo posible de desmenuzar el discurso de Jorge Arreaza, que dibujó muy bien todo lo que nosotros estamos padeciendo en este momento a causa de Donald Trump y Estados Unidos. ¿Usted cree que haya rectificación en los medios de comunicación de escala internacional, las grandes agencias que justificaron, por ejemplo, invasiones como la de Irak, caso de New York Times, caso del Washington Post, que publicaron en su momento sendos editoriales justificando esa invasión? ¿Cree que haya rectificación tomando en cuenta que Trump, bueno, en su discurso anunció nuevas guerras, la destrucción de Corea del Norte, hacer de Venezuela un nuevo Bahía de Cochinos, palabras del canciller de Samuel Moncada? ¿Qué opina usted al respecto? No, los medios no van a rectificar. Es muy raro que eso ocurra en esos niveles, ¿no? Fíjate que cuando hubo la invasión en Panamá en el año 89, al mismo tiempo ocurrió una invasión similar en Rumania, y los medios trataron de esconder, de invisibilizar esa, sobre todo la invasión a Panamá fue de las más invisibilizadas, porque prevaleció la de Rumanía para los medios de comunicación. O sea que las primeras bombas entonces podrían seguir cayendo. Las primeras bombas a través de los medios de comunicación. Sí, absolutamente. Tú sabes que esas son unas bombas que van directo a la mente, ¿no? Ajá. Directo al imaginario colectivo, van directo a que ese es el primer efecto de esos medios de comunicación. Yo dificulto que esos medios pidan, se retracten alguna vez de lo que hacen, y eso es la tragedia de los medios de comunicación, precisamente del daño que hacen y que luego no lo resarcen. Un daño que busca la desmoralización, profesora. Un daño que busca, el primer efecto es la desinformación. Okay. El segundo efecto es la desmoralización y quitarle al pueblo la confianza en su gobierno, sobre todo eso, ¿no? Hacer ver que el gobierno es ineficiente, que el gobierno no está actuando frente a algunas situaciones, por ejemplo, como la escasez de gasolina, el problema del efectivo en los bancos, etcétera. Que por eso es que nosotros insistimos en que ese tipo de situaciones es mejor atacarlas con información veraz y oportuna, como lo dice la Constitución. Profesora, la invito a que sigamos escuchando la entrevista que le ofreció Jorge Arreaza a su tocayo Jorge Gestoso de Telesur, para ahondar mucho más en este tema que sin duda alguna está marcando la agenda política nacional e internacional. Adelante. Bueno, era el acto multitudinario que se realiza en la Plaza de Toros del municipio Girardot, allá en el estado Aragua. Marco Torres junto a la Dirección Nacional, Elías Agua. Milano, que por cierto, Elías Agua es parte de la comisión presidencial que representa al gobierno nacional en los diálogos de paz allá en República Dominicana, que están previstos, se reanuden el día de mañana en ese hermano país caribeño. La etiqueta del día de hoy, numeral Venezuela avanza en diálogo. Al final estaremos leyendo algunos Twitter al respecto. Quiero presentar a mi buen amigo Alonso Centeno, que se incorpora al panel de invitados junto a la profesora Luisana Colomine, que nos venía hablando, profesora, sobre, hacia dónde apunta precisamente los dardos y las bombas iniciales que lanzan los medios de comunicación contra países como Venezuela, que se mantienen firmes y en una política de rebeldía contra el imperialismo norteamericano. Bueno, fíjate, acabamos de ver todos esos materiales que
que se están mostrando, la entrevista de Gestoso a Jorge Arreaza, la campaña para las elecciones de gobernadores, y parecieran mundos paralelos, ¿no? Porque sí. Donald Trump, y ahorita estaba leyendo Alonso algunas noticias que están en pleno desarrollo, exhortando a la Unión Europea que se tomen nuevas medidas contra Nicolás Maduro, que es el dictador del mundo, aparentemente. Y nosotros estamos ahorita precisamente en una campaña electoral para elegir a los gobernadores, campaña en la cual están participando la oposición, ¿no? Que ha sido una oposición absolutamente errática desde siempre, y que juraron mantenerse en la calle y ahora están en el juego democrático, en el juego político que viene defendiendo el presidente Nicolás Maduro. De tal forma que en ese escenario, que pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí tiene que ver, porque nosotros estamos siendo víctimas como país de eso, ¿no? De, no sabemos a dónde va a parar, no sabemos si las bombas efectivamente van a llegar aquí. De lo que sí estoy segura es de que mediáticamente el concierto de corporaciones, etcétera, que está detrás de los mensajes, van a continuar defendiendo lo que está defendiendo Donald Trump, y es vender a una Venezuela en dictadura, a una Venezuela que se está muriendo de hambre, como era lo que decía en el discurso que daban ayer los guarimberos de Chacao, que nos estamos muriendo de hambre, pero que estamos aquí en la calle sin la oposición. Yo quería preguntarle a Alonso, ¿qué tanto puede ser la Organización de Naciones Unidas para neutralizar las pretensiones guerreristas que tiene Estados Unidos, no solamente contra Venezuela, contra otros países como Corea del Norte, contra Irán y Siria también? Pero antes, Alonso, vamos a ir al estado Miranda, porque Héctor Rodríguez a esta hora se reúne con los partidos políticos de la Alianza del Gran Polo Patriótico, sostiene un encuentro con la juventud. Escuchemos. Lamentablemente estamos llegando al final de este su programa Punto de Encuentro. Digo lamentable porque teníamos, bueno, muchos más temas que desmenuzar junto a Alonso Centeno, a quien ofrecemos excusas y estará invitado para una próxima oportunidad. Seguramente esta misma semana vamos a seguir abordando los temas que están en el tapete de la discusión, sobre todo internacional, donde Venezuela está ocupando un rol fundamental. Y bueno, con la profesora Luisana Colomine. Profesora, muchísimas gracias. De nada. Jesús, gracias por la invitación. Quería aprovechar estos últimos segundos para hacer un llamado a nuestros medios de comunicación, porque creo que es la hora de la patria, ¿no? O sea, he visto por ahí algunos medios que, lo voy a decir con todas sus letras, el diario El Nacional, en su versión online, califica de ilegítima en las noticias, en las informaciones, a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ya no es periodismo, ¿ves? Yo creo que nosotros debemos retomar el periodismo responsable y el periodismo serio, porque no podemos desconocer que hubo más de 8 millones de personas que votamos por esa constituyente, y creo que ellos están utilizando el mismo lenguaje de todas las comunicaciones que utiliza Donald Trump para tomar las medidas contra nuestro país. Así que un llamado cariñoso para todos nuestros medios de comunicación a que asuman la responsabilidad con el país. Y aún así dicen que no hay libertad de expresión. Nos tenemos que despedir. Será hasta mañana cuando se incorpore nuevamente Tatiana Villegas a este su espacio Punto de Encuentro. Boris sigue en Nueva York. Seguramente mañana tendremos un contacto con él. Por lo pronto vamos a despedir este espacio. Y al regreso, mucho más de las informaciones regionales de nuestro país con la bella Jocelyn Correa.